buenos días muy buenos días muchas gracias muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí yo soy Iván piñuela soy el secretario general de la agrupación municipal socialista de Oviedo y en nombre de la comisión ejecutiva de ANSO os damos la bienvenida a esta fiesta de la rosa y con especial cariño a todos los que venís de, de más lejos no de aquí solo de asturias sino también de cantabria y y de, ...y de Galicia... ...muchas gracias compañeros por estar aquí... ...y ese compromiso... ...ese compromiso que demostráis... ...es el mismo que... que queremos... ...que queremos comenzar este acto... Eh, ...expresando nuestra solidaridad... Eh, ...con las personas y familias afectadas... En, ...en el terrible accidente del pasado lunes en Avilés... Eh, ...en ese sentido... El Partido Socialista eh, tiene sensibilidad y es una sensibilidad de, del primero al último. Eh, os doy la bienvenida, como decía, a la fiesta de la Rosa, con la que iniciamos el nuevo curso político. Y ciertamente no lo podíamos hacer de mejor manera que celebrando los 100 primeros días del Gobierno Socialista, presidido por el compañero Pedro Sánchez. Y, por tanto, es para el socialismo betense hoy un auténtico honor reunir en nuestra ciudad a las cuatro personas que van a intervenir en este acto Venceslao López, alcalde de Oviedo, Adriana... Adriana Lastra Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y vicesecretaria general del Partido Socialista, Adrián Barbón Fernández. Secretario general de la Federación Socialista y candidato a la presidencia, y cómo no, a nuestro secretario general del Partido Socialista, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias de corazón, Pedro, por haber tenido la deferencia, una vez más, de estar hoy aquí en Oviedo, lo que subraya tu compromiso con Oviedo y con Asturias. Muchas gracias. Presidente, la ilusión, la esperanza, el aire limpio que ha traído tu llegada a la presidencia del Gobierno nos hace comprometernos aún más para trabajar en construir una sociedad más humana y más socialista, y para que dentro de un par de años podamos repetir la foto de hoy. Con un gobierno socialista en nuestro ayuntamiento, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Por eso, Pedro, ya lo sabes, puedes contar con nosotros. Y sin más, os dejo con el alcalde de Oviedo, Venceslao López. Amigas, amigos, bienvenidos a Oviedo, en un día importante para España y también, sobre todo, para los socialistas, porque es un día trascendental donde, como decía antes Iván, se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, es un hito histórico muy relevante. Pedro tiene un gran amor a Asturias, a Oviedo. Hace solamente diez meses estaba aquí, celebrando el 125 aniversario de Alonso. Hace solo cinco meses estaba aquí, en una asamblea abierta, apoyando a Adrián, nuestra esperanza para Asturias, en el próximo año. Todos, todas y todos estamos seguros que Adrián será el próximo presidente de los asturianos y además, y, además, va a serlo siendo el presidente con más carga humanista y más municipalista que nunca haya tenido Asturias, porque, además, es un compañero que desde siempre ha estado fuertemente enraizado en el socialismo de Pablo del Pablo Iglesias y del Pablo Zapatero. Amigas y amigos, todos sabéis que nos corresponde gobernar este país en tiempos convulsos y además en tiempos en los cuales el Partido Popular ha ido dejando la tierra quemada por donde ha pasado. El Partido Popular se ha sumergido en la basura de la corrupción y se ha echado a un lado a la hora de hacer frente a los grandes problemas de Estado. Esa dejación de los grandes problemas de Estado que tenían que afrontarse con la política, es decir, con el diálogo, con el escuchar, con el compartir, con el hablar, se fueron emponzoñando, quedando al final como única opción, la única vía judicial. El recomponer ahora el tejido político, la política del diálogo. Será una labor ardua y difícil, pero Pedro lo conseguirá. El diálogo es la única vía que nos salvará de la frustración y de la confrontación y que nos permitirá avanzar unidos hacia el futuro. El entendimiento ha sido siempre la base, la base de la política de los socialistas. En estos tiempos de cambio y convulsos tenemos ante nosotros grandes retos. Uno de ellos es sin duda el problema catalán. Históricamente, los socialistas hemos demostrado ser capaces de resolver los grandes problemas de Estado de nuestro país. En este ciclo democrático, ahí están los ejemplos de la entrada de la Unión Europea y el final de ETA. Estoy seguro de que solo un gobierno socialista, solo un gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, puede resolver el problema catalán y para ello son necesarias grandes dosis de diálogo, de paciencia, de templanza y de rigor. Por eso, Pedro, te animo a que sigas en el camino que has emprendido. Amigas y amigos, quienes me conocéis desde hace cuatro décadas o algo más, sabéis que yo siempre me he confesado un socialista municip municipalista. Porque para mí... Las raíces del socialismo y la democracia están en el municipio. Hoy, los municipalistas nos enfrentamos a una realidad caótica. El Partido Popular ha llevado al municipalismo a un estado de crisis total al poner en vigor un marco legal que lo asfixia, que es una tela de araña que nos impide avanzar, que nos impide transformar los proyectos en obras, que nos impide devolver a los ciudadanos los impuestos que les cobramos con un mínimo de eficacia. El PP ha legislado para acabar con el municipalismo, para acabar con la base de la democracia, para acabar con los pilares del Estado del Bienestar. Hemos perdido autonomía, hemos perdido capacidad de financiación, se han perdido 100.000 empleos por la maldita tasa de reposición que no nos permite reponer el empleo. Hay 25.000 millones de remanentes y superávit sin poder utilizar. Los ayuntamientos hemos cobrado a la ciudadanía 25.000 millones de impuestos. Y la legislación nos impide devolverlos en obras y servicios. No tenemos personal y al mismo tiempo nos sobra dinero y no podemos contratar por culpa de la maldita tasa de reposición. Mi ayuntamiento tiene el 20% menos de empleo que hace 24 años. Mientras el presupuesto se ha multiplicado, la máquina municipal no puede con los vagones y llega tarde a todas las estaciones. Ante este caos, el objetivo de los socialistas está claro. Tenemos que fortalecer el municipalismo, atacando sus debilidades. Una nueva ley, más financiación, más autonomía, más competencias y, lo más urgente, liberar la tasa de reposición y que sea flexible, teniendo en cuenta la tasa de ocupación de cada ayuntamiento, así como su capacidad económica estructural. Pedro, solo un gobierno socialista podrá recuperar la fuerza de los ayuntamientos. Estoy seguro que contigo y con tu gobierno lo vamos a conseguir. De Oviedo solamente voy a deciros que tenemos cuatro grandes proyectos para el Oviedo de este siglo XXI. El proyecto Boulevard del Área de la Vega, más de medio millón de metros cuadrados, la Y de la Monsina hasta General Orza, incluyendo Santullano, Patrimonio de la Humanidad, la Unesco y la fábrica de la Vega. El proyecto Cristo de Buenavista en la parte alta, en fase de plan especial, de más de 200.000 metros cuadrados. El Naranco, recuperarlo como patrimonio natural y cultural y, por cuarto objetivo, los socialistas tenemos estamos jugando un papel conciliador y de impulso del objetivo de crear la gobernanza del área central de Asturias, que es fundamental e imprescindible para el futuro de esta región, insistiendo además, en la cultura de compartir y de no competir entre los asturianos. Y acabo, amigas, amigos Pedro, secretario general de la, de la FSA, Julio Alonso, amigos y familia biológica e ideológica, hoy para mí es un día importante y especial. Mirad, hace 40 años, aquí debajo, di, daba mi primer meeting, hace 40 años, como candidato entonces al alcaldía de Oviedo. Me estrenaba acompañado de Tierno Galván. Hace cuatro años estábamos aquí, también aquí, en plena campaña municipal. Hoy me corresponde hacerlo como alcalde y además como socialista, lo cual podéis entender que es el más grande honor que puede tener un ser humano que se considera socialista vital e intelectual. Y además un socialista. Que viene, que viene del barrio más humilde de Oviedo, de lo cual me gusta presumir. Hoy además está aquí, como he dicho antes, Pedro, Adrián, Iván, y por eso yo creo que es el momento de comunicaros que después de escuchar y de reflexionar, especialmente con el permiso a trancas y barrancas, hay que decirlo, de mi familia, he decidido someterme a la voluntad los socialistas, Oviedo, para intentar nuevamente ser candidato. ¡Vale! ¡Vale! Gracias, gracias. Sabéis, sabéis que a mí las decisiones importantes me gusta tomarlas en el último segundo, las importantes, y además pensarlas muy, muy seriamente, porque no me gusta equivocarme. Como decía, he tomado esa decisión y bueno, hay algo, digamos que hay dos fuerzas fundamentales, ¿no? Mi amor a Oviedo y mi amor al socialismo son digamos las dos energías que me mantienen que me impulsan en reiniciar ese proyecto. Antes os he dicho que hay en Oviedo cuatro grandes proyectos y me gustaría verlos, verlos de forma eh, importante, impulsados, arrancados y que bueno que haya garantías absolutas de que se van a llevar a cabo. porque creo que son cuatro proyectos fundamentales para Oviedo y para Asturias. Y por eso creo que merece la pena hacer un esfuerzo adicional. Y quiero acabar ya. Nunca lo he hecho, pero creo que hoy debo hacer una excepción. Y quiero agradecer, en primer lugar, a mi familia biológica el apoyo, la comprensión. por el tiempo que le robo dedicándome a la política, que como sabéis lo he hecho siempre por vocación, como socialista vital, y también gracias a mi otra familia, la ideológica, a vosotras y vosotros, que habéis confiado siempre en mí. Por tanto, gracias de corazón. Y ahora sí, ahora acabo ya. Y acabo dejándoos con la asturiana, que ha sido un baluarte fundamental en el proyecto de Pedro, que estuvo convencida desde el primer momento, momento cero, de que la recuperación de la fuerza del PSOE pasaba por Pedro Sánchez, que pasaba por la solidez de su proyecto político, que pasaba por la conexión que había conseguido hacer con la militancia y que pasaba por la esperanza que se había abierto en los millones de españoles para conseguir que el Partido Socialista volviese a gobernar este país. Adriana Lastra, con vosotros. ¿Sabéis que nos está viendo toda España y parte del extranjero? Pues que se oiga. Buenos días, Asturias y buenos días, socialistas asturianos. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Cómo presta estar en casa rodeada de tanta gente tan buena? ¿Cómo presta además estar en la calle otra vez? La última vez fue hace año y medio, Pedro, cuando estuvimos en el Entrego, en la Cuenca Minera, contigo apoyándote, como siempre. Pero sobre todo, compañeros, qué bien le sienta a Asturias un presidente de Gobierno socialista en la Moncloa, qué bien nos sienta a todos, a todos, a esta región también. Porque después de siete años abandonados, cuando el Gobierno de la Nación no sabía dónde estaba Asturias, cuando solamente sabía. De esta pequeña comunidad autónoma, periférica y uniprovincial, para hacernos daño, para hacérselo a nuestras cuencas mineras, para hacérselo también a nuestros compañeros del metal, para hacérselo a nuestros sectores productivos. Hoy tenemos un presidente del Gobierno que ha querido venir a Asturias a celebrar sus 100 primeros días. Y eso es compromiso, compañeros. Compromiso con esta tierra. Compromiso con sus gentes. Mira, Pedro, gracias por devolverle la ilusión a este partido, por devolverle la esperanza a la sociedad asturiana y española. Gracias por estos 100 días. Porque mirad, parece que fue antes de ayer, pero fue hace 100 días. Y, y parece que algunos medios de comunicación intentan esconder todo lo que hicimos. Y yo solamente voy a deciros algunas de las cosas que hemos hecho en estos 100 días. Y es que hemos puesto encima de la mesa. Un superplan para luchar contra la pobreza infantil, por ejemplo, que dirige nuestra querida Luisina, nuestra Luisa Carcedo. Nadie mejor, nadie mejor. Porque ya hemos anunciado que vamos a hacer una ley contra los abusos y contra la violencia también en la infancia. Porque después de un año, de más de un año, de que se aprobara el pacto contra la violencia de género y de que el Partido Popular la tuviera, tuviera ese pacto escondido en un cajón. En menos de 100 días este Gobierno ha desarrollado ese pacto contra la violencia de género. En menos de 100 días. Porque hemos recuperado las becas. Porque hemos recuperado la sanidad universal. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho en menos de 100 días. Y para Asturias, que somos un pueblo de migrantes, que se tuvo que ir la gente huyendo de la guerra, de la represión. Del hambre, para nosotros fue un orgullo lo que estáis haciendo en la política migratoria en este país, Pedro. Es un orgullo para todos nosotros, porque sabemos lo que es y lo que queremos es un gobierno solidario, que ha vuelto a Europa, que es capaz de concitar el ánimo con otros gobiernos de la Unión Europea para también responder a la xenofobia y el populismo que está asolando Europa. Y lo estamos viendo en España también, aquí también lo estamos viendo. Y porque en menos de 100 días, en menos de cien días, bueno, perdón, 100 días, no, 108, vamos a celebrar la semana que viene los socialistas asturianos Funeres. Funeres es un acto que conmemoramos todos los años porque en el año 48, 11 años después de acabada la guerra civil en Asturias, se asesinó a 18 compañeros en una cima en Funeres, en el Pozo Funeres y la semana que viene cuando subamos todos a funeres y os invito a que vengáis a conmemorar a aquellos compañeros que cayeron por defender la libertad y la democracia ya habremos aprobado en el congreso sacar a franco del valle de los caídos lo habremos aprobado en el congreso porque no podemos permitir por pura democracia que en este país haya un mausoleo a un dictador que haya una tumba de estado pagada por todos. no! 40 años después de que llegara la democracia, no lo podemos consentir. Así que gracias, Pedro. Gracias. Y mirad, en estos 100 días en los que hemos hecho esto, pero hemos hecho muchas otras cosas, muchas otras cosas. ¿Qué ha hecho los que tenemos enfrente, la derecha, el azul y la naranja? ¿Qué es lo que han hecho? Han alentado un discurso xenófobo y populista contra el diferente. Pues al PSOE lo van a tener enfrente. Enfrente nos van a tener. Defendiendo también a otros que vienen a ganarse la vida a este país. Han intentado utilizar a las víctimas de ETA nuevamente. Y esta vez ya no cuela. Es lo que hacen siempre. Pero esta vez las propias víctimas de ETA y toda la sociedad española les ha dicho que no. Y también los vamos a combatir en ese terreno por pura democracia y por pura dignidad. Han acusado. Al gobierno de la Nación y a nuestro presidente de querer romper España. Esto suena, ¿no? Porque parece que nos volvemos a la época en la que, la anterior en la que gobernábamos, son, es el mismo discurso de la derecha de siempre. A nosotros, que somos los garantes de la vertebración territorial de este país. Nadie como el Partido Socialista Obrero Español para eso, compañeros. Y por último, y con esto concluyo se han atrevido a decir que van a recortar los derechos de las mujeres. Y solo les digo una cosa. La otra vez que lo intentaron, en la cuenca minera asturiana se prendió una mecha que llegó a toda España y le costó el cargo a un ministro. Así que, que no enreden, con los derechos de las mujeres, no, no. Y ese discurso de la derecha azul y naranja no es un discurso moderno, es un discurso de confrontación, es un discurso. De recortes en los derechos. Es un discurso, bueno, al final, de los que conocemos muy bien desde hace 40 años, porque no han cambiado nada. Yo les decía, es bueno que os vayáis a la oposición para regeneraros, pero era para que se modernizaran, no para que dieran 20 años atrás, ¿no? Por eso, Pedro, es para nosotros un orgullo que estés hoy aquí celebrando estos 100 días. Estamos orgullosos del PSOE, como lo hemos estado siempre, pero hoy tenemos orgullo de país gracias a ti y a tu Gobierno. Orgullo de país. Y compañeras y compañeras, amigos y amigas, para la labor que tenemos por delante, porque son 100 días, imaginaros lo que vamos a hacer en dos años, en dos años, ¿eh? En dos años. Para todo esto cuentas con el apoyo incondicional de esta que ya es tu federación. Cuentas con el apoyo del primer al último militante y, sobre todo, cuentas con el apoyo del líder de los socialistas asturianos y próximo presidente Adrián Barbón. Dicen algunos que la emoción es un sentimiento muy personal que no se puede medir. Dicen, no hay una medición colectiva. Uno no sabe realmente cuándo la emoción se palpa. Dicen algunos. Y yo les digo que se equivocan. Porque yo hoy siento aquí la misma emoción que sentí en aquella fría tarde en el entrego y la misma emoción que sentimos recordar en Gijón el 2 de abril. Cuando Pedro hizo su primer acto como candidato a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español y Adriana dijo, Próxima estación La Moncloa, aquí lo tenemos, Próxima estación La Moncloa, 100 días de gobierno socialista. Y para nosotros, para los hombres y mujeres de esta federación es un inmenso honor, es un inmenso honor que compartimos todos y todas que además hemos querido invitar a nuestros compañeros, y aquí hay dos secretarios generales de dos federaciones que yo estoy seguro serán presidentes autonómicos, de Cantabria, Pablo, y de Galicia, Gonzalo. Para ellos un fuerte aplauso, porque esta ola es imparable. Es imparable. Pero si en este marco de emoción es sincera. Y lo estamos sintiendo. Claro, la emoción rompe por completo cuando Venceslao López nos dice que vuelve a ponerse a disposición de su partido, como ha he hecho siempre, para ser nuevamente alcalde de Oviedo, el alcalde de la dignidad, el alcalde del compromiso, el alcalde de los ciudadanos, el, el alcalde de la gente, el alcalde que está en la calle, el alcalde que merece Oviedo. Así que este es un día de emoción, sí. Es un día también de conmemoración, porque lo decía muy bien Adriana. Y lo decía también Iván, el secretario general de la agrupación, al que quiero agradecer el compromiso de tantísimos militantes volcados en que este acto salga bien. Igual que quiero agradecer al equipo de la FSA, trabajadores y compañeros que se han volcado para que esto esté así, hoy sea un lugar y un espacio de ilusión. Cumplimos 100 días. Pedro Sánchez cumple 100 días. Desde aquel día excepcional en el que, por cierto, la emoción no solo la vivimos los socialistas. Y nos equivocamos si creemos eso. Aquel día de la moción de censura que por cierto, sabéis, yo la fui a vivir en directo en Madrid, en representación de todos y todas, me llegaban mensajes de gente de formaciones políticas de amplio espectro, que decían, ojalá salga, es el momento. Y es que tenía mucho de icónico, tiene mucho de icono, tiene mucho de representativo, que el hombre que dimitió por no hacer presidente a Mariano Rajoy volviera al Congreso de los Diputados para sacar a Mariano Rajoy del Gobierno. ¿Cuánto de icono tiene eso? Y 100 días. Y algunos dicen, ¿pero qué son eso de 100 días? Si 100 días son pocos días para juzgar un gobierno. Dicen eso, ¿no? Lo estamos escuchando todos los días. Gracias. Y yo les digo lo siguiente, después de que beba. Yo les digo lo siguiente. ¿Os parecen pocos 100 días? Pues 100 días no han sido pocos. Para todas las mujeres que ven que de por una vez un Gobierno pone en marcha un plan integral contra violencia de género que estaba muy firmado, pero nada cumplido. No han sido pocos cien días. No han sido pocos cien días tampoco para recuperar la sanidad universal. No han sido tampoco cien días para decir que por primera vez en este país se va a hablar del despoblamiento. No han sido pocos cien días cuando nuevamente nos abrimos al mundo y mostramos humanidad, gestionando la migración de una manera diferente y coordinándola con la Unión Europea. No han sido pocos cien días. No han sido pocos cien días, si lo sabéis bien los pensionistas, para volver a hablar de la subida de las pensiones de acuerdo al IPC y para que las viudas, las viudas, en este momento hayan visto su situación mejorada. No han sido pocos cien días. No han sido pocos cien días para soñar un futuro de una manera diferente. Es verdad, no han sido pocos cien días. Pero fijaros, por no ser pocos, no han sido pocos para cambiar una dirección de radiotelevisión española que nos privaba de una televisión objetiva y de calidad. Ya está. Sabéis por qué no han sido pocos 100 días? Porque cuando sobra la voluntad, cuando sobra la energía y el compromiso, no hay días. No hacen falta tantos días. Y eso lo está demostrando Pedro Sánchez. No han sido pocos 100 días. Y mirad. Es verdad que tuvimos a Pedro en marzo y antes decía Venceslao en el que todos apoyamos no tu paso al frente no no perdonad compañeros me hicisteis todos dar el paso al frente ¿eh? en aquel mes de marzo lleno de ilusión pero es que efectivamente mirad estamos muy cerca de cumplir un año desde que fui elegido por vosotros secretario general y que la comisión ejecutiva y aquí hay muchos compañeros y compañeras de ella diéramos ese paso al frente casi un año. Pero es verdad también que este es el primer acto en el que me dirijo como candidato a la presidencia del Principado de Asturias. Y quiero deciros algunas cosas, necesariamente. La primera, que yo no aspiro a ser presidente del Principado de Asturias para que figure en una tarjeta mi título. Yo aspiro a ser presidente de Asturias para ejercer como presidente de Asturias, con todas las condiciones. A eso aspiro. Aspiro a ser presidente de Asturias para como llevo haciendo todos estos meses, recorrer el territorio, escuchar a la gente, aceptar las críticas, ser consciente de que hay problemas y que la mejor manera de conocer la realidad, si uno quiere hablar de la cultura, si uno quiere hablar del turismo, si uno quiere hablar del futuro de las ciudades, es en el propio terreno, es cerca de la gente, pateando en contacto directo, cercano, con una política cercana. Y eso es lo que yo os puedo ofrecer. Y os lo podemos ofrecer con una renovación clara de nuestro programa de gobierno para Asturias. ¿Sabéis por qué? Porque es verdad, los socialistas llevamos muchos años gobernando. Desde aquellos primeros gobiernos de Rafael y Pedro de Silva hasta el actual de Javier, ¿eh? llevamos muchos años gobernando. Y nuestro proyecto, nuestro proyecto de Asturias ha envejecido. Porque es normal, ha envejecido. Necesita una apuesta a punto, necesitamos revitalizar nuestro programa de gobierno para Asturias. Y necesitamos hablar de nuevas realidades. Por ejemplo, ¿qué papel queremos que juegue la Asturias de la investigación y la ciencia y la tecnología en ese futuro? O, por ejemplo, nosotros, que fuimos los constructores del Estado Social asturiano, ¿cómo hacemos para garantizar su futuro en un marco en el que todo va a ser mucho más complejo y en el que tenemos graves problemas de futuro poblacional, demográfico? O, por ejemplo, en este mundo al que vamos en pleno siglo XXI, ¿cómo garantizamos la convivencia del medio rural y el medio urbano en Asturias, que tan complejo es, ante la reclamación que nos hacen los paisanos y las paisanas de los pueblos que quieren seguir viviendo en el medio rural? Son algunos de los ejes fundamentales. Y tenemos que construirlo con la gente, hablando de los problemas reales con la gente, escuchando a la gente y aceptando sus críticas cuando sean necesarias. Nunca un socialista tiene que tener miedo a escuchar una crítica. Nunca. Y evidentemente hay cuatro temas, cuatro temas fundamentales. Y Adriano lo decía bien: para Asturias es un lujo tener un gobierno de España socialista. ¿Sabéis por qué? Porque durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, Asturias ha sido una gran marginada y lo hay que decir una y mil veces mucha palabra y poco hecho, mucho dicho y poco hecho. Y hay cuatro ejes fundamentales que nos han dejado como herencia sin solucionar que nosotros confiamos en el gobierno de Pedro Sánchez para afrontarlos. Antes lo decía, el problema demográfico. Es uno de nuestros grandes problemas, el envejecimiento y la demografía. Pues resulta que por fin tenemos un gobierno de España que por primera vez dice, oiga que hablar del problema demográfico no basta con que lo hagan las comunidades autónomas cada una como le dé la real gana, que esto se necesita una planificación estatal. O en materia de infraestructuras, se ha dicho mucho, cada vez que venía un ministro que vosotros conocéis muy bien, anunciaba no sé cuántas inversiones que superaban ya todo el dinero que tenía previsto para el presupuesto de ese año, y los 25 siguientes, por cierto. Vale, ya de decir... Llega la hora de hacer y confiamos plenamente en que la culminación, por ejemplo, de la variante de Pajares o el plan de cercanías, de la mejora de las cercanías o el soterramiento del angreo, sea por fin una obra hecha gracias a un gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. Y hay que hablar también de financiación, porque antes lo decía, es uno de los grandes ejes fundamentales que tenemos encima de la mesa, la financiación autonómica. Y Asturias defiende que hay que atender a las realidades concretas de cada uno. El despoblamiento, el envejecimiento tienen que ser factores a tomar en cuenta porque es fundamental que no solo sean datos numéricos. Y, por supuesto, la transición energética. Porque lo sabéis bien, yo lo he dicho por activa y por pasiva, y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un gran pacto de Estado que se tenía que haber hecho hace años, regular cómo iba a ser esa transición y no dejar todo sin hacer. Necesitamos una transición energética que sea justa, no expres. Que sea pactada, que sea pautada, que tenga en cuenta nuestra singular situación para que no encarezca los precios de la energía a las empresas electrointensivas y que dé garantías en ese marco de la transición a un espacio para el carbón nacional y, específicamente, para la empresa UNOSA y miro para el PERI. Eso también nosotros lo decimos. Son cuatro demandas fundamentales que necesitamos de la complicidad del Gobierno de España con el Gobierno de Asturias para sacarlas adelante. Y mirad, quiero deciros una cosa, porque ahora todo el mundo habla y pide y dice. Y yo voy a recordar algo por si alguien se lo olvida. Mirad, y pongo el último ejemplo de la transición para que se entienda perfectamente. Durante siete años de Rajoy, muchos de los que hoy parece que les dieron cuerda y no callan, estuvieron permanentemente callados. ¿Dónde estabais entonces? Como la canción, cuando tanto te necesité. ¿Dónde estabais entonces cuando los alcaldes mineros, hay algunos aquí, se veían en situación difícil porque suprimían los fondos? ¿Dónde estabais entonces cuando llevasteis a la ruina multitud de empresas mineras de toda España por impago de los fondos, por acuerdo para la entrada del carbón en térmica? ¿Dónde estabais entonces? ¿Dónde? ¿Dónde estabais entonces? Cuando éramos muy pocos los que hablábamos. Pues esto necesitamos de esa alianza para solucionar esos cuatro temas fundamentales para Asturias. Y mirad, voy terminando. Para ello necesitamos el apoyo de la gente. Lo venimos reivindicando, necesitamos la cercanía, el contacto, la recuperación de la credibilidad, necesitamos ser humildes. Y os lo pido siempre, necesitamos ser hombres y mujeres humildes, de la calle, del día a día, cercanos a los problemas de la gente. Y tenemos que dirigirnos, por supuesto, a nuestra base tradicional, a los electores de siempre del Partido Socialista, a los que están y los que estuvieron, a que vuelvan, que aquí los necesitamos, necesitamos que la base socialista se movilice para conseguir la victoria en España y, por supuesto, en Asturias en mayo del 2019. Pero hay otros dos sectores fundamentales. Uno, la Asturias progresista, los hombres y mujeres que creen en el progreso de Asturias, que son de espectro muy amplio, y hay que decirles que este es el único proyecto que garantiza el futuro de nuestra comunidad autónoma, la única comunidad autónoma, el único proyecto que garantiza el futuro de Asturias. Y ayer que celebrábamos el Día de Asturias, y el orgullo de nuestra identidad como asturianos no está mal reconocerlo. Pero, en tercer lugar, me quiero reconocer y quiero que nos reconozcan. Quiero conocer y quiero que se sientan parte de nuestro proyecto. ¿Sabéis a quién? A las Turias Huérfanas. Las Turias que nunca han encontrado quienes les representen. Esos hombres y mujeres, especialmente muchos jóvenes, que no ven en ninguna opción política su respuesta. Yo les quiero decir que vengan con nosotros, que vamos a abrir la Federación Socialista Asturiana y por eso estamos en la calle, puertas y ventanas para construir el proyecto de futuro con ellos. Así que termino. Recordáis que algunos dicen eso de 100 días son pocos, Pedro. Son los mismos, por cierto, que dicen, a ver si la derecha pierde en Asturias. Y yo a esos algunos que dicen, a ver si la derecha pierde en Asturias, yo les digo que no, que yo no quiero que la derecha pierda en Asturias. Yo quiero ganarle a la derecha. Queremos tener el mejor proyecto, la mejor ilusión, la mejor esperanza, la mejor mirada al futuro. Vamos a ganar la derecha para seguir construyendo Asturias con todos vosotros y vosotras. Abierta a la gente, cerca de la ilusión, la esperanza y el mañana, con vosotros. Y ahora, como estos 100 días han dado para mucho, Vamos a ver un vídeo antes de escuchar a Pedro Sánchez. Sacar a España de la parálisis, del letargo y en consecuencia de iniciar esas grandes transformaciones que necesita y necesitaba España. Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen. Un gobierno que representa a esa España honrada, que demanda un ejecutivo ejemplar, que no solamente cumple con la legalidad, sino que eleva los estándares de integridad que exige la ciudadanía. Un nuevo gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas de ejemplaridad pública y dedicación, que la política no es una carrera profesional, sino una etapa más en la vida personal, y que la política exige, hoy más que nunca, escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto. Es que se pueden hacer muchas cosas en beneficio, sobre todo, de los más débiles. Y este gobierno las va a hacer. Este mandato de acción, el nuevo gobierno lo ha asumido desde el primer instante, desplegando políticas, reconstruyendo complicidades y relaciones institucionales que durante estos últimos siete años se perdieron, ya sea con los presidentes autonómicos, con la máxima representación también de los ayuntamientos o también con los agentes sociales. España está dando un paso al frente para defender un proyecto de Europa abierto y solidario. España no tiene un minuto que perder. Creo que los hechos avalan a este gobierno. Este gobierno avanza. Con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, secretario general. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias, gracias de verdad. Gracias, Oviedo, gracias, Asturias. Gracias también a todos aquellos y aquellas que venís de distintas partes de España, de Cantabria, de Galicia. Gracias, gracias y gracias. Tenía muchas ganas de estar con mi familia. Tenía muchas ganas de estar con mi familia, de estar en mi casa, que es el Partido Socialista Obrero Español y también la Federación Socialista Asturiana. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Gracias de corazón, Iván. Gracias de corazón, alcalde. Gracias, Vences, por dar un paso al frente. Y ser un, un ejemplo de inspiración, de dedicación, de compromiso socialista. Es un orgullo haber estado aquí presente anunciando de nuevo tu candidatura y tu compromiso con esta tierra y con esta ciudad que tanto te quiere. Gracias, gracias Adriana, por creer siempre en mí, en, en el proyecto, en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Estuviste siempre a mi lado. Eres una extraordinaria vicesecretaria general y eres un orgullo para todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista Obrero Español. Asturias, Asturias, es, eh, Asturias es solidaria, Asturias es tolerante, Asturias es integradora. Asturias. Es y será siempre socialista, gracias también al impulso de gente nueva, de gente joven que tiene tantas ganas como es Adrián Barbón, que estoy convencido será un extraordinario presidente del Principado de Asturias. Mirad. Antes se evocaba el entrego y se evocaban también circunstancias y coyunturas que vivió el Partido Socialista Obrero Español hace ya no tanto tiempo, pero que suena a pretérita, suenan a, a prehistoria de alguna manera, pero. Si os acordáis, desde entonces y desde incluso mucho antes, cuando el gobierno del Partido Socialista salió en 2011, poco menos que se decía que el futuro era cosa de otros. Se decía que este partido que va a cumplir en 2019 140 años de historia, que representa en buena medida la historia de nuestro país, no iba a volver a poder gobernar este país durante las próximas décadas. Y que probablemente la única alternativa que, que tenía la izquierda, no solamente el PSOE, sino la izquierda que representa al gobierno, la izquierda que gobierna, que tiene muy claro cuáles son los límites, pero que también tiene claras cuáles son las capacidades para poder transformar las sociedades, pues que esa izquierda, el único horizonte que tenía era el de la resignación y el de acompañar a la derecha y al conservadurismo en este, en este país durante las próximas décadas. Y en el entrego y en otras muchas partes de España surgió una voz. No de mí, ni de, ni de Adriana, ni de Adrián, ni do, sino de muchísima gente que estáis aquí acompañándoos diciendo que no, que nosotros no nos resignábamos, que el futuro lo íbamos a escribir nos, nosotros y nosotras juntos. Y gracias a ello, desde hace 100 días a esta parte, quien gobierna España es el cambio. Esa es, ese es el periplo, ese es el recorrido, esa es la trayectoria que hemos logrado desde hace ya. Unos cuantos meses en el entrego y en otras partes de España. Y antes lo decía bien Adrián. Fijaros cómo estaba España. ¿De dónde venía España hace tan solo 100 días? España venía de, de tener un presidente del gobierno que decía: no es asunto mío la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Os acordáis? España venía de una radio y televisión española manipuladora, con los viernes en negro. España venía de los recortes indiscriminados. España venía de la parálisis y del bloqueo parlamentario. España venía de la asociación tóxica de la corrupción con la política. Y desde hace 100 días del gobierno de España salió la resignación y entró la esperanza. Y gracias a ello el cambio ya no es una posibilidad, ha empezado a ser una realidad para mucha gente en nuestro país. Y... Si, si uno se pregunta, si me preguntarais y, y tuvierais que explicar cuál es la justificación, cuál es la frase, cuál es la síntesis de la acción del Gobierno de España durante estos 100 días y los que tenemos por delante, yo os diría que es la justicia social. Este es un Gobierno que lo que quiere es construir justicia social. Este es un Gobierno que a lo que aspira en el horizonte es a situar a este país comprometido con la justicia social. Nuestra sociedad es una sociedad poscrisis, se dice, por parte de los analistas. Hay mucha gente todavía que sufre la crisis, de distintas maneras. Ahí está la pobreza infantil que también está luchando María Luisa Carcedo, a la cual también pido un aplauso porque su compromiso es también con Asturias y con el conjunto del país. Hay personas que están sufriendo las consecuencias aún de la crisis, pero se dice que estamos en una sociedad post crisis. Pues bien, estaremos o no en una sociedad poscrisis, pero. Cuando el 8 de marzo las mujeres y muchos hombres acompañamos a esas mujeres diciendo que había que acabar con la desigualdad salarial y laboral, que había que luchar de manera mucho más decidida contra la violencia de género, cuando escuchamos a mucha gente reivindicar durante estos diez años, hoy que se cumple la década de un diez años desde la caída de Lehman Brothers, escuchamos a mucha gente clamar por la dignidad cuando veíamos a personas salir de sus viviendas expulsadas por el sector financiero, cuando hay compañeros y compañeras de los sindicatos que están reclamando la dignidad también en el empleo, con unos sueldos dignos y con un trabajo digno, la dignidad, la igualdad, la libertad. ¿Cuál es el común denominador de todas esas reclamaciones si no es la justicia social, amigos y amigas? Esa es la justificación histórica del, y la aportación histórica de la socialdemocracia a España y al conjunto de Europa. Esa es la ideología que al final nos une a todos y a, y a todas el reivindicar un país comprometido con la justicia social. Por eso este, este, este partido siempre defendió el feminismo y por eso este Gobierno es un Gobierno feminista. Es un gobierno feminista porque combatimos la injusticia social que sufren muchas mujeres. Somos, somos el, el, el gobierno, el gobierno, amigas, con más mujeres del mundo en el Consejo de Ministros de un país. Para... Somos el gobierno, como bien ha dicho Adriana que no solamente firma pactos de Estado contra la violencia de género, sino que nos decidimos a implementar, porque esta es una causa que trasciende al género y que trasciende y, sobre todo, dignifica a las sociedades como la nuestra. Por eso somos un gobierno feminista, por eso somos un gobierno también comprometido con la cohesión territorial. No solamente con la cohesión social, que también hablaré, sino también con la cohesión territorial. Porque cuando hablamos de justicia social, estamos hablando también de justicia territorial. Y yo quiero deciros que este gobierno se compromete hasta las trancas con Asturias, con una región, con una, con una sociedad que necesita del apoyo y del aporte del gobierno de España. Por eso, el plan de cercanías en infraestructuras o la variante Pajares. Tienen que cumplir los plazos de inversión y ese es el compromiso, Adrián, que tiene el Gobierno de España con los asturianos y con las asturianas. Y este es un Gobierno que defiende, que defiende la justicia social. Y para defender la justicia social lo que tenemos que hacer primero es también hacer políticas económicas que nos permitan crecer y crecer de manera robusta. Y yo quiero confirmaros que este Gobierno sabe, sabe que el crecimiento económico va a ser robusto durante los próximos meses y que se va a crear empleo con intensidad para crear las oportunidades que necesita muchísima gente joven en nuestro país. A ello también vamos a dedicar, y eso lo anuncio, un plan de choque contra el desempleo juvenil y por el empleo de los más jóvenes que necesitan de esa, de esa ayuda y de ese compromiso por parte del Gobierno de España y lo tendrán. Y somos un Gobierno social, sí, somos un Gobierno social. Somos un Gobierno que defiende el empleo digno. Por eso aprobamos antes de, de verano un plan director por el empleo digno y contra la explotación laboral. Y lo que ha hecho ha sido no solamente enviar unas cuantas cartas a los empresarios que puedan estar explotando laboralmente a los trabajadores y trabajadoras, sino que gracias a ello también, gracias a, esa, a ese compromiso, hemos aflorado muchos trabajadores y trabajadoras falsos autónomos que en realidad eran trabajadores por cuenta ajena y que estaban siendo explotados por sus empresarios y empresarias. Y hoy, gracias a ese plan director, son trabajadores por cuenta ajena y tienen los derechos laborales que se tienen que reconocer a ese tipo de trabajos. Somos un gobierno. Somos un gobierno que en menos de 100 días ha recuperado uno de los principios fundamentales del inicio de nuestra democracia, aquellos que hablaban de la transición, que hay que reivindicar tanto la transición una de las mejores reivindicaciones de la transición democrática en nuestro país es reconstruir la universalidad de la sanidad pública, como puso en Pierre Neshu. Y somos un, un gobierno, amigos y amigas, sobre todo pensando aquí que veo padres, madres, abuelos y abuelas, también algunos jóvenes, familias enteras, que vamos a revertir los recortes en la educación pública planteados por el anterior gobierno. Somos un Gobierno, amigos y amigas, antes lo ha dicho Adrián, comprometido con el medio ambiente, comprometido con una transición energética justa. Y yo quiero deciros lo siguiente. Este Gobierno va a implementar una transición energética justa, dialogada con los actores y los agentes económicos también de Asturias, y que va a situar a la empresa pública UNOSA en la vanguardia de esa transición energética que necesita Asturias y que necesita España. Somos un, gobierno, somos un gobierno social y por eso también hemos garantizado el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas de su pensión. Y os puedo garantizar también que en el próximo presupuesto del Estado se garantizará también el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas de Asturias y del conjunto del país. Y, y sí, somos. Somos un, gobierno, somos un gobierno que tiene algunas urgencias democráticas también. Y después de 40 años ya iba siendo hora de que se aprobara un real decreto ley para exhumar al dictador del Valle de los Caídos y resignificar el Valle de los Caídos y reivindicar y mejorar la democracia de nuestro país. Y somos un Gobierno, sí, es un Gobierno comprometido con Europa. Este es un Gobierno progresista, solidario, ecologista, pero sobre todo comprometido con Europa, que es donde podemos resolver muchos de los problemas que tenemos por delante. El empleo es uno de ellos, la dignidad del empleo es otro de ellos, pero también una economía justa, sostenible y, por supuesto, también una aproximación a un desafío enorme que va a trascender la acción de este Gobierno de las próximas legislaturas y que va a ser algo con lo que vamos a tener que, que trabajar de manera cotidiana como es el fenómeno de la migración. Y yo me siento muy orgulloso de que no solamente la decisión del Gobierno de España, sino el apoyo mayoritario que trasciende las ideologías del conjunto de la sociedad española sea que política migratoria sí con derechos humanos. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Pero mirad. Pero mirad. En la moción de censura, en la moción de censura, en el debate de la moción de censura yo dije dos palabras que son muy importantes y que reflejan la actitud y la forma con la que estamos afrontando estos 100 días y la acción del gobierno por parte del Partido Socialista. A las cuales querría añadir otras dos. Los cuatro ejes de nuestra forma de hacer política, de hacer gobierno son coherencia, diálogo, ambición y realismo. Mirad, yo entiendo que hay mucha gente que quiere que hagamos todo en menos de dos años, pero no hay una mayoría para derogar la reforma laboral que nosotros queremos derogar, pero sí la hay en el Congreso de los Diputados para eliminar muchos de los elementos más lesivos del Estatuto de los Trabajadores, como es la subcontratación de los trabajadores y trabajadoras y la calidad de su empleo. Eso es lo que vamos a hacer no habrá una mayoría y un acuerdo por parte de los presidentes y presidentas autonómicos en, en relación con un nuevo sistema de financiación autonómica. y el gobierno de españa luchará y trabajará porque ese sistema de financiación autonómica se renueve cuanto antes. pero mientras tanto, no nos vamos a quedar parados y nos comprometemos a mejorar la financiación autonómica de todas y cada una de las comunidades autónomas. y también, querido venceslao, de los ayuntamientos de nuestro país. eso sí, lo vamos a hacer. no habrá mayoría en el conjunto de la unión europea para para hacer un enfoque integral sobre el reto y el desafío de la migración, no lo habrá. Pero eso no significa que el Gobierno de España no actúe como vanguardia de una política de migración que tiene que ser común. Porque cuando llega un migrante a las tierras españolas, no está llegando, no está pisando territorio español, está pisando territorio europeo y, por tanto, tenemos que darle una respuesta europea. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Coherencia, diálogo, realismo. Y ambición. Por eso, a todos aquellos que dicen que, bueno, que esto es pues poco menos, es un accidente, que después de la moción de censura volverán los conservadores a gobernar. No, yo les digo lo siguiente, amigos y amigas. En esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año 2030. Eso es lo que quiere el Gobierno y el Partido Socialista. Nuestro... Nuestro, nuestro, objetivo es, nuestro objetivo es la justicia social y nuestro horizonte el 2030. Esa es la propuesta que vamos a hacer y estamos haciendo los socialistas al conjunto, a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Y si me permitís, yo os diré cuáles son los cinco ejes de esa gran transformación que necesitamos de aquí al año 2030 y en la que estamos ya sentando las bases. La primera es la educación. La educación. Revertiremos los recortes educativos planteados por el anterior gobierno, pero eso no es suficiente. Necesitamos hacer que nuestros hijos y nuestras hijas sepan el inglés, un segundo idioma, y también el idioma de la programación. Necesitamos incorporar la digitalización a nuestro sistema educativo. Necesitamos que haya menos alumnos por profesor para que la atención de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros nietos y nuestras nietas, sea no solamente de una excelencia educativa, sino también de una equidad en la educación. Educación, el segundo trabajo. Y ahí hay un debate de enorme trascendencia, no solamente en cuanto a la creación de empleo. Tenemos que rebajar aún mucho más la tasa de desempleo en nuestro país, que está en el 15%, inaceptable, sobre todo cuando estamos hablando de los parados de larga duración que necesitan del abrigo y del cobijo del Gobierno de España y también de nuestros jóvenes, o la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, con la brecha salarial que sufren muchas mujeres, desgraciadamente, en nuestro país. El trabajo llega a esos, a esos ámbitos, pero también se ve afectado por los procesos de digitalización. Y, y tenemos que apostar de manera decidida por la formación y por las políticas activas de empleo. Y este Gobierno hará también una transformación en las políticas activas de empleo para que no haya damnificados como consecuencia de la digitalización y la revolución tecnológica que está abocando a muchos puestos de trabajo a desaparecer como consecuencia de la misma. Por tanto, educación, trabajo, sanidad. Vamos a garantizar una sanidad digna, equitativa con recursos económicos suficientes de aquí al año 2030, porque esa es, junto con la educación, la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. El cuarto eje de esa gran transformación de aquí al año 2030 es el medio ambiente. El socialismo es solidaridad. Y la solidaridad no es solamente con las generaciones o las generaciones que estamos aquí presentes, sino con las generaciones que vendrán, las generaciones que aún no han venido, que no han nacido y que necesitan y exigen y merecen el tener un planeta Tierra habitable, donde puedan disfrutar de las maravillas que también tenéis aquí en el Principado de Asturias. Y el último de los ejes, amigos y amigas, es el de las pensiones. No solamente vamos a garantizar y hacer posible que las pensiones se revaloricen conforme al IPC sino que también tenemos que resolver el agujero que ha dejado la derecha en las cuentas de la seguridad social. Yo os quiero decir que es posible tener una seguridad social superhabitaria y tener también unas pensiones dignas conforme al IPC. Y sabéis, la única formación política que puede garantizar ello es el Partido Socialista Obrero Español. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Por tanto. Por tanto, no estoy hablando de los 100 días que han pasado, estoy hablando de que estamos sentando las bases para la gran transformación que vendrá y tendrá España a partir de ya hasta el año 2030. Y por eso, amigos y amigas, y con esto quiero terminar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de movilización durante estas próximas semanas y durante estos próximos meses. Va a haber mucha gente que no quiera, porque les hemos cambiado el paso, les hemos cambiado el escenario. Ellos pensaban, lo que decía al principio, ¿no? que la izquierda no iba a volver a gobernar este país y que, en consecuencia, el conservadurismo iba a ser la oferta de resignación al conjunto de la, de la mayoría social de, de España. Yo creo que es muy importante, y son muy importantes, las elecciones municipales, autonómicas y europeas del año 2019, de mayo de 2019. Cuantos más alcaldes y alcaldesas socialistas tengamos, cuantos más presidentes y presidentas autonómicos tengamos al frente de las instituciones, liderando ese cambio social que necesariamente pasa no solamente por el Gobierno de España, sino por todos y cada uno de los ayuntamientos de España y todas y cada una de las comunidades autónomas, más fuerte y más transformador será ese cambio que podamos hacer. Por eso. Lo que os pido es que seamos la primera fuerza política en votos en Asturias en mayo de 2019 para que Adrián sea el presidente del Principado de Asturias, para que Venceslao sea el próximo alcalde de Oviedo, como lo es hasta ahora, y para que seamos la voz, la voz, para que seamos la voz que se escuche alta y clara de la izquierda en Europa. Si uno mira al conjunto de países grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, el Reino Unido, desgraciadamente, cometió el error de decidir salirse de la Unión Europea. Italia, ya veis cómo está. Alemania es conservadora en su gobierno, Francia es conservadora también en su gobierno y el único país que cuenta grande, que cuenta con una izquierda gobernando, es España. Sentiros también orgullosos de eso. Y sed conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, sed conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, sed conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, porque yo lo soy, no solamente de hacer que se consolide el cambio. Que primero fue parlamentario de una manera inédita en el Congreso de los Diputados hace tan solo 100 días con esa moción de censura, que se consolide el cambio social en nuestro país y que también podamos proyectar valores distintos a los que ahora mismo estamos viendo en el conjunto de la Unión Europea. Y eso solamente lo puede hacer el Partido Socialista Obrero Español. A mí, amigos y amigas, no se me ocurre reto más apasionante que el que estamos viviendo desde hace 10 días a esta parte. Así que continuemos. Gracias.